San Martín llegó a un festival del consumidor para orientar y atender a las personas sobre sus derechos. Ellos me alegan es de que ellos ya no tienen nada que ver porque ya pasó más de 2 meses. Que ellos ya no pueden hacer nada por eso. Y a mí me andan del tingo al tango y yo cómo voy a andar yo, porque yo le digo, muchachos, yo ya comprobé que yo ya pagué esta letra. ¿Dónde está ese dinero? No lo sé. A Estela, una empresa que le da servicio de teléfono, no la tiene para nada contenta. Asegura que le están cobrando una factura que ya canceló. Sus reclamos se extienden porque ha presentado pruebas de los pagos y ni así logra resolver su problema. El muchacho este no me da ninguna alternativa. Es lo que dice, allí no puedo perder yo, pero ni yo tampoco, le dije yo. Y yo estoy más que segura porque yo ya hice esa transacción. Tratando de arreglar su situación, llegó hasta el Parque San Martín. Escuchó que ahí se realizaría un festival de los derechos de los consumidores y no quiso quedarse de brazos cruzados. Hoy en la mañana lo vimos por televisión y me dijo, mamá, me dijo mi hijo, vaya ahí para ver qué le resuelve. No tenemos una idea dónde irnos exactamente a hacer esta clase de denuncia. Es más, yo iba a averiguar direcciones para ir personalmente. Sí, es de mucha ayuda. Este evento es organizado por la Asociación de Consumidores de ese municipio y también cuenta con el apoyo de la Alcaldía y la Defensoría del Consumidor. Y corresponde a una serie de acciones de divulgación, de orientación, que las asociaciones de consumidores están realizando en una actuación coordinada con la Defensoría del Consumidor para llegar más de cerca a los usuarios, usuarias, a las personas. El festival que sirvió de medio para que esta mujer trasladara su denuncia es el segundo que hace la Defensoría del Consumidor en coordinación con asociaciones que velan por los derechos de la población. El primero fue en Sonsonate y esta vez en San Martín. Aseguran que en los próximos días visitarán otros municipios del país. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Raquel Herrera.